Y me tocó invitar a mi papá. María Tierra. ¡Aplauso! Y a mi hermano Chamo Tierra. Mario Tierra y el Chamo, su hijo, van a venir un ratico, van a hacer unas buenas trovas para esta Medellín que tanto necesita de su presencia. Bueno, primero entonces el maestro Mario Tierra nos canta, nos dice un poema de su inspiración y luego pasa el Chamo y hacemos unas trovas. Quien dijo esa frase de gracias a la vida, le voy a decir a él, hola, sí, que yo le doy gracias a Dios y a la vida por estar a mi universidad. Los que me conocen dirán, ¿por qué? Si yo soy un humilde campesino, que yo estudié 2 años y me gustaba, yo únicamente iba a los recreos. Pero hablo de la Universidad de Antioquia, porque cuando yo inicié mis recitales por ahí, en cualquier parte del barrio Antioquia o de Castilla, Manrique, un día Extensión Cultural me invitó al Camilo Torres y, en fin, di ahí 2 recitales y no sé, por consideración o por lo que haya sido, no me dieron un diploma, pero me dieron un máster en aplausos, porque cuando yo sentí tantos aplausos de un auditorio como el del Camilo Torres, yo dije, me le voy a enfrentar al mundo. Y sin cambiar mis versos, ni mi corazón, ni mis sentimientos, estoy rodando por ahí donde me escuchen un poema. Y este fue precisamente cuando llegué a Boston, al día siguiente, que quería una arepa con huevo revuelto. Y mi esposa me dijo, es que, ¿cuál arepa? Ni claro, nosotros acabamos de llegar, aquí no hay arepas. Quise salir a comprarlo, pero había una helada muy grande. Me devolví. Y mientras que ella me hacía otro desayuno, escribí esto para ustedes, con todo cariño, para el alma mater. Nuestra Señora Arepa. Ante el Dios americano, en Boston precisamente, me confieso claramente con un Cristo entre mi mano, jurando por el arcano que soy cual un infeliz que abandonó su país por vivir con los ingleses y que he muerto varias veces de nostalgia de maíz. Que ya no es como el anís, como el doctor Diego Calle, que es más grave mi detalle por quien doblo la cerviz. Caramba, no soy feliz. Suicida el alma, me increpa. Y que toda Antioquia sepa que soy sombra de la nada, en Boston abandonada por la ausencia de la arepa. Quieras, oh Dios, que de Chepa un paisa venga a la USA y que aunque sea una tusa me traiga donde le quepa, que un ventarrón de arepa se venga desde Sonsón a esta colosal nación de la pizza y la hamburguesa y que arrase la tristeza que pila en mi corazón. Que en vez de la extradición, convenios bilaterales, que extraditen los maizales, la batea y el pilón, que haya certificación y se acabe la camorra, y que manden para porra los problemas con Samper, pa' que vuelva a florecer la paz y la mazamorra. Aunque mucho tiempo corra, arepa de mis amores, ni bufetes exteriores de mi paladar te borran. Oh, perlas de mazamorra, soy músico sin bandola, sombra del ánima sola, huérfano de la sonrisa, llorando sobre una pizza lágrimas de Coca-Cola. Soy un paisa que se inmola en guillotinas de antojos, añorando los rastrojos y las panochas de Lola. Del turbio mar soy la ola,
soy campesino sin ruana entre la nieve americana y en mis delirios de amor he llorado en Nueva York por la arepa colombiana. ¡Resucitada, doña Juana! ¡Mis Herminia! ¡Doña Pepa! Y hacer tan grande una arepa que cubra la raza humana. Y si me mata la gana por este manjar de cepa, que hasta Mr. Clinton sepa que un indocumentado aquí yace sepultado por un cardíaco de arepa. Muchas gracias. ¿Cómo han recibido de esa forma tan especial a Andrea? Sí. No quiere, porque él no es tan Coca-Cola. Tranquilo, no se preocupen, que yo la improviso solo. Como música no hay, aquel que tiene talento, simple manda lanza el verso pa' que le acompañe el viento. Esto es como el matrimonio, esto es entre dos. De todas maneras, hubiera querido, ¿verdad?, que aunque fuera así a capela, pero él tendrá sus razones. Lo cierto. En la universidad bella, esa que señalo yo, allá estuve en el camino, jamás nadie me ayudó. Me fui solo por el mundo, como humilde trovador, rubricando mis poemas en la plaza de Nueva York. Venga para acá, Chanito, que yo lo quiero escuchar. Complázcame a esta gente, que nunca van a olvidar. Véngase tranquilo, hermano, aunque no esté su mamá, demuestre la berraquera que le enseñó su papá. Ya me voy a despedir, y lo hago por cuenta propia, destapando en este pecho todo ese mapa de Antioquia. Qué bueno venir aquí, que lleguen los trovadores. Hay como tener de libros, pero tan pocos lectores. Antes de saludarte con No te engañes corazón, así a capela. No me falles corazón. Bueno, quiero en primer lugar saludar. Ojalá se pudieran enviar abrazos por la radio para enviarle un abrazo a cada uno de los antioqueños. Quiero aclarar que esa canción fue un gran éxito, pero yo, la voz de tarro mía no se ubica para cantar esa canción, porque la cantaba ese gran intérprete Jairo Paternina con el Congo de las Estrellas. Pero más o menos para dar una pequeña idea de cómo es esa canción. No me falles corazón, deja de pensar en ella, por tu amor te dio traición. ¿Pa' qué sufrimos por ella? No me falles corazón, que mañana un sol vendrá y tal vez regresará con una nueva ilusión. Amor que se va no vuelve, y si vuelve es un fracaso. Ella fue un ave de paso, olvídala corazón. Por ausencia dale ausencia, por traición dale traición. Por olvido dale olvido, y no me falles corazón. Qué pena que pensará en el cielo Jairo Paternina. No, está muy bien. Oye, ¿cómo murió Jairo Paternina? ¿Lo mataron? Sí. Pues sí, lamentablemente. Los problemas que suceden, le suceden qué a muchos artistas. Muy hermoso. Lamentablemente, se llevaron ese gran sentido. Dejemos para Jairo Paternina, que el programa es muy corto para hablar con Mario. Mario, una persona, ¿por qué se hace trovador? ¿Y cómo? Bueno, yo creo que yo no pude hacerme trovador, sino que era trivial en las cosechas. Yo soy nacido en el campo, en Fredonia, en la montaña, y allá en las cogiendas de café, en los trapiches, etcétera, se daban esas contiendas. Inclusive era hasta muy diferente.
la trova ahora ha surgido. Yo vine con esos versos, tal vez implícitos, diría yo, y cuando escuché por acá algunos, entonces me uní a ellos y se inició una vida nueva de la trova. Bueno, pero yo quiero enseguida preguntarte por una canción que es muy pegajosa aquí en diciembre, que es Toteaba la risa, y usted dice que le hicieron ahí medio jugando. Bueno, hágale. Cuando me dicen que escriba, que porque no les escribo esa canción, no puedo. Eso fue una improvisación que se hizo inclusive dentro del estudio. Eso dice... Ay, yo me río porque te fuiste rodilla y junta, patia apartada. Te has creído la más guirnosa. Es una soberana tontería, pero gusta. Otra canción que haya gustado de esas canciones tuyas. De esas canciones, es que es una picaresca tan... Sí, tan bonita. Es una picaresca tan... A mí me gusta mucho una, que no fue la que le gustó mucho a la gente, pero me encantó una que es como unos mimos, lo que llamamos en el campo unos mimos. Se llama La Ñaña Mía. Ah, lindo, que chuno, con hecha boquita, untada de bichole, chilante, chicholón, buenona, chimbengüencha, achendo puchelo, pa' cometía pico, topita de bombona, y tú eres mi nenita, mi negro parrandón, y tú eres mi nenita, el negro parrandón. Ven, estos son unos mimos. Sí, que me... Sí, maestro, quiero saber qué relación tenías con el profesor Yarumo, ¿lo conocías? No lo conocí, pero yo creo que teníamos una relación muy grande en el sentir, en el sentir por la tierra. No tuve la oportunidad tal vez en una ocasión donde conversamos, pero nos encontramos así ocasionalmente, pero a mí me parece que yo llevo un profesor Yarumo por dentro. Bueno, ¿qué canción ha pegado bastante Miami entre la colonia antioqueña que se mueve por allá por Estados Unidos? Para hacerlo, yo hay que serle muy sincero, porque todo el que la mayoría de la gente que viene allá vienen unos grandes triunfadores. Realmente yo había trabajado el teatro, que fue cuando llegamos, trabajé el teatro, le hice una propuesta a los hijos, a Andrea, a Mario Alejandro, el Chano, a la esposa, y hagamos una obra. Hicimos una obra que se llamaba Pobres pero en Miami. Fue un éxito en el mismo sitio, 54 presentaciones, y luego en otros estados. Pero allá nosotros hemos vivido es prácticamente de la trova. Ese es uno de las sombras que yo, y las angustias que yo vivo allá, no poder expresarme también con la parranda. Pero afortunadamente a nivel hispano, internacional, lo que es la trova y la poesía campesina mía está entrando muy bien. Y el humor, y hay grandes exponentes allá, yo diría que hay grandes exponentes de la trova en Miami. Y la comunidad cubana, prácticamente Miami de los cubanos, nos adoran esa manifestación folclórica. Bueno, una canción, un poema que tú te sepas de corte campesino que tú tienes y que te lo sepas de memoria. Ah, sí. Bueno, una. Uno que, el primer poema que escribí allá en Boston, cuando llegamos, pensando en, amaneció y yo quería una arepa y no la había. Entonces yo hice uno, me dicen cuándo hay que cortar porque es un poco extenso. Se llama Nuestra Señora Arepa. Ante el Dios americano, en Boston precisamente, me confieso claramente con un Cristo entre mi mano, jurando por el arcano que soy cual un infeliz que abandonó su país por vivir con los ingleses y que he muerto varias veces de nostalgia de maíz. Que ya no es por el anís como el doctor Diego Calle, que es más grave mi detalle por quien doblo la cerviz. Caramba, no soy feliz, suicida el alma me increpa, y que toda Antioquia sepa que soy sombra de la nada en Boston abandonada por la ausencia del arepa. Quieras, oh Dios, que de Chepa un paisa venga a la USA y que aunque sea una tusa me traiga donde le quepa, que un ventarrón de arepa se venga desde Sonsón a esta colosal nación de la pizza y la hamburguesa y que arrase la tristeza que pila en mi corazón. Que en vez de la extradición, convenios bilaterales que extraditen los maizales, la batea y el pilón, que haya certificación y se acabe la camorra y que vuelva
florecer la paz y la mazamorra. Aunque mucho tiempo corra, arepa de mis amores, ni bufetes exteriores de mi paladar te borran. Oh, perlas de mazamorra, soy músico sin bandola, sombra del ánima sola, huérfano de la sonrisa, llorando sobre una pizza lágrimas de Coca-Cola. Soy un paisa que se inmola en guillotinas de antojos, añorando los rastrojos y las panochas de Lola. Del turbio mar soy la ola, soy campesino sin ruana entre la nieve americana, y en mis delirios de amor he llorado en Nueva York por la arepa colombiana. Resucitad, doña Juana, mis Herminia, doña Pepa, y haced tan grande una arepa que cubra la raza humana. Y si me mata la gana por este manjar de cepa, que hasta Mr. Clinton sepa que un indocumentado aquí yace sepultado por un cardíaco de arepa. Muchas gracias, Mario. Yo quisiera, Víctor, ¿quieres hacer una pregunta a Mario para que luego abramos? Mario tuvo un lugar aquí en mi región, en Medellín, en Itagüí, que alguna vez fui. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Lo tiene antes de irse para allá, cierto? Sí, cómo no, yo allí no estuve sino dos años. Yo llamaba eso la tienda de Mario Tierra, la casa cultural de los borrachos. Yo aunque eran tiempos aciagos, allí la gente quería mucho esta casa porque uno, entre sus tragos, si le dan cultura, también la asimila. Sí. Esa era la filosofía del sitio. Bueno, yo quisiera, que estamos en presencia pues de la poeta Andrea Roca, Andrea Tierra, como tu nombre, que tú la presentes, nos presentes a Andrea. Ah, claro. Tu tierra, pues, tu amor, pues, tu hija, que debe ser tu amor. Le doy gracias a la vida, que me dio la oportunidad de engendrar del vientre de una buena mujer a unos hijos, que los tomo como una bendición de la gran existencia cósmica. Andrea para mí ha sido mi dolor, ha sido mi alegría, ha sido mis sueños, ha sido mi inspiración. Y de pronto algún día salió con una poesía y me dijo: papi, yo quiero que usted sea el primero que lea estos versos. Y, ¿cuáles versos? Me mandó unos versos, aunque yo no soy, digamos, en ese campo no soy un exégeta de la poesía, no lo he sido jamás. Pero me gustó. Yo dije: Andrea, te felicito, para mí es una hermosa poesía, y gustos como los que tengo yo, pues tienen también muchas personas humildes en el mundo. Entonces por eso me complace presentar en este momento a ese pedacito de tierra llamado Andrea Tierra.
Bueno, Andrea, bienvenida a Defensa de la Palabra y quiero pues que nos cuentes cómo ha sido tu trayectoria como poeta y la presencia de tu papá ha sido muy importante para esa evolución poética. Que... Claro, claro que sí. Buenos días a todos los oyentes y los que están acá esta mañana. Pues realmente yo me he dedicado mucho más a la música, al canto, por mucho tiempo, y la poesía siempre era algo que tenía como bien guardadito por ahí, como algo ahí que hacía, y bueno, me daba pena, no lo mostraba, lo sacaba más en las canciones, y ya un día pues he tenido una pasión muy grande por esto y se lo mostraba a mi papá, y ya de ahí vino el primer libro que se llama Canto, que fue lanzado hace 5 años en Nueva York, y bueno, ahora mi segundo que se llama Mujer en Sol Mayor, que es un homenaje a la mujer. Bueno, y la presencia de Peña Villa también ha sido muy importante en tu vida, ¿no? Para tu evolución poética y... Importantísimo, claro que sí, porque Ricardo fue una persona que siempre se dedicó a impulsar los sueños y las cosas que queríamos hacer muchos de los jóvenes latinos y sobre todo colombianos en Nueva York. Entonces, siempre era una casa donde llegar y mostrarle un poema, leer un poema con él o uno de él, e inspirarse todos los días en algo, escribir algo en la pared de su casa, de su cuarto, de su baño. Todas esas cosas pues hacen que uno crezca y que uno se desenvuelva mucho mejor. ¿Y han hecho recitales juntos tu papá y vos? Estamos en el comienzo, de hecho él está próximo a publicar su cuarto libro, que se llama Lirios en la Bruma, y bueno, yo le estoy colaborando un poco con eso en Nueva York, con un gran editor allá en Nueva York, y creo que este es como el comienzo de hacer algo juntos, de comenzar a hacer cosas juntos. Víctor, ¿quieres hacerle una pregunta a Andrea? Por supuesto. Nunca en este momento, a pesar de que hablamos de trova, Mario no nos dijo nada de trova, ¿cierto? Sí. ¿A ti te gustan las trovas y sabes trovar o no? A mí me encanta trovar, de hecho yo creo que de la trova viene toda la composición musical y todo lo que hago en la poesía. Dice mi papá, y me acuerdo, sí, que yo trovaba mucho cuando era niña, que le ganaba a mi hermano, pero ahora el duro es mi hermano es un gran trovador, y yo digamos que tomé los versos y los llevo por otro lado. Pero sí, me encanta la trova y sé trovar, y soy la fan número uno de los dos. ¿Y participan en encuentros de trovadores en Nueva York y en Estados Unidos? Claro que sí, allá hay muchos festivales y siempre están ellos dos, mi hermano, mi papá, siempre en Canadá, en muchos países han estado. ¿Has logrado vivir un poco de la trova en Estados Unidos, Mario? Y de paso, vamos a hablar un poquito de Saipa Simpro. Que cuando aquí estuvimos hablando con Leonero Espina, él echó para atrás cuando empezamos a atacar un poco a Saipa Simpro, porque de alguna manera era... A veces pienso que hay como cierta injusticia en Saipa Simpro. ¿A usted cuánto le dan? Y nos lo dice aquí sinceramente, ¿cuánto le dan cada año Saipa Simpro? Bueno, afortunadamente yo vivo de una forma humilde, pero vivo bien. Le doy gracias a ser trovador, a trobar, porque tiene mucha aceptación y más poder trobar con el hijo, que cada rato me supera, me ha ganado festivales y bueno, de eso me siento muy, muy satisfecho. La otra parte es de Saiko, hay que dar muchas explicaciones. Sí, claro. En primer lugar, yo quiero sentar este precedente de que yo no estaba al tanto porque hace 15 años estoy fuera del país. Escasamente voy allá y saludo a algunos compañeros y directivas, pero hasta donde yo entiendo es que Saiko es una buena entidad, sí. Y es lo mismo que Asimpro, me parece. Hombre, si fue fundada por Crescencio Alcedo, es una idea mía. ¿Fue fundada por qué? Por Crescencio Alcedo. No lo sé, honestamente, qué pena. Yo leí eso y me impresiona y yo quiero como investigar más si eso sí. Es verdad. Que hubiera hecho esa. Honestamente, no sé. Entonces, hombre, tú que eres de Fredonia. ¿Le tiene alguna canción a Fredonia? ¿Cómo le parece que apenas la escribí esta semana porque vamos precisamente sí. Para un concierto allá? ¿Por qué no la No, honestamente la escribí apenas, le voy a hacer los arreglos. Claro que mucha poesía sí a Fredonia, pero que poesía ya verso libre. Que, ¿qué ha significado para ti Fredonia, tu infancia? Sí, mi infancia. Pues, yo no he podido quitarme de la mente yo siquiera por un rato para ver qué pueda, si pueda asimilar otras cosas. El padre Mario, que es de Fredonia, que está aquí con nosotros, yo sé que él está por allá en una sombra, tiene una canción a Fredonia, muy hermosa. Cántanosla aquí para que Mario Tierra te la escuche. Yo sé que el padre Mario es muy...
que le gusta estar en la sombra. Bueno, padre, reaccione y díganos un poquito de esa canción y nos la canta para que se la oiga Andrea Roca y Andrea Tía Brown. A ver qué piensa. Estoy enredado porque es que la hija de Roca se llama Andrea Roca también. Y ahora es la de Tierra. Padre Mario, un pedacito de esa canción de Freolia para que ella lo oigan como un homenaje a la tierra de ustedes. A ver, padre. Padre Mario nos va a cantar un pedazo de una canción a Freolia para que le hagamos un pequeño homenaje aquí a Freolia. Y él también se puso muy contento de que Mario Tierra fuera de Freolia. Son de Redonia y bueno, empezado. Hacemos la frontera entre el Ubital y la Loma. Bueno, padre Mario. Quiero dormir en tu cuerpo, quiero abrazarte despierto, quiero soñar en tu sueño, quiero beber de tu tinto, la esperanza de llegar, la esperanza de llegar, la esperanza de llegar. A mi tierra querida, Freolia, estás aquí, madrugaste a venir con tu voz vegetal. Freolia, libertad, Freolia, estás aquí, sonriendo en mi reír, tu voz de cafetal. Freolia, libertad. Qué bonito, ¿no? Pecado, yo creo que no habías conocido esa canción. Sí, para que se tengan en cuenta que él tiene 4 canciones a Freolia muy bonitas y él nació en Freolia. Yo estuve hace 30 y pico de años. ¿Cuánto hace que se ordenó el padre Mario en Freolia? 28. Hace 28 años estuve en Freolia acompañándolo a la ordenación que la hizo de la manera más hermosa, acostado, así en el suelo, en su tierra y con el obispo de Ecuador. Que lo estaba ordenando hace 28 años, fuimos Arturo Espinosa y yo, los únicos madristas que íbamos a oír una misa en Freolia a la ordenación del padre Mario, que es nuestro adorado padre. Dentro de 8 días van a continuar ustedes con nosotros, vamos a invitar a nuestra otra poeta amiga, el Mario Tierra, nos acompaña también el domingo. Sí, muchas gracias. Bueno, estamos aquí el domingo acompañándolo. Terminamos hoy de pensar palabra con un gran manifiesto. Sí, como existencia destronante. Sostenemos que el cuerpo es comienzo y fin, que el artista viva en comunión con su ser y no con la cosa, que ponga en evidencia los difíciles pasos por los que atraviesa su obra, que no añore mundos de celuloide, que sea bello siendo feo, que no crea en libertades de pacotilla, que imagine, no que implore, que sin ídolo sostenga su vacío, que sea liviano en el silencio y roca en las tempestades, febril para el olvido, místico, no administrador, que vea en la muerte un portal de luz, en lo perdido un reino, en la nada un todo, ardiendo, muriendo y existiendo, será un trepidante hacedor, ¡oh, cual sabor! Solo un papel y la obra surciendo, permítenos desearte por lo bajo antes que el Cristo se interponga en nuestras carnes, prisioneros del ser. No te engañes, corazón, un pedacito para... No me falles, corazón, deja de pensar en ella, por tu amor te dio traición, ¿pa' qué sufrimos por ella? No me falles, corazón, que mañana un sol vendrá y otro amor regresará con una nueva ilusión. Toqueado la risa. Ay, yo me río porque te fuiste, rodilla y junta, pati apartada. Te has creído la más bonita, boquichupona, ojibrotada. ¿Cuándo se vinculó usted con la trova aquí en Medellín? Yo creo que yo empecé hace por ahí unos 40 años, que llegué del campo de unos 20 y tantos, aquí a Medellín. Cuando yo escuché un primer festival que hicieron por allá en el Parque Norte, que con un gran éxito, dije, pero yo conozco de esto, yo soy capaz.
y nos fuimos, yo vivía en el barrio Antioquia, un amigo mío y nos fuimos trovando casi que normalmente, porque no teníamos el pasaje, nos fuimos desde el Parque Norte al barrio Antioquia. O sea, la trova nació y o la influencia de la trova la recibí por parte de arrieros y chapoleras y peones del sureste antioqueño, principalmente de Bredaño. ¿De la gente de trovas a quién admira usted? A muchos, y yo admiro muchos. Un trovador que yo admiro bastante, obviamente, que lo admiran todos los trovadores, pero con justa razón es a César Augusto Betancourt Cucheros. Yo lo llamaría rey de reyes. Y ya entre otros de los viejos, un Gregorio Becerra, Albeiro Jaramillo Ladrillo, a un Leonel Guillén, ya muerto, Pedrito Fernández, y el Alejandro Echavarría, toda esa playa de... ¿Y por qué no me han mencionado a Minisigüí? Porque es que lo iba a colocar en la, lo iba a colocar en los jóvenes. Minisigüí, Gelatina, que ellos de niños estuvieron en mi casa. Y el Bobo de Caldas también. El Bobo de Caldas. Perdone que de pronto... Oscar Zuluaga, el trovador de la trova cuadrada. Grandísimo. ¿A quién? Oscar. A Oscar Zuluaga. Pero hay unos jóvenes ahora que sí, no tengo todavía el nombre, porque hay gente que dice, es que la trova era la buena, la de los viejos. No, la trova ahora ha avanzado mucho. Hay unos jóvenes trovadores ahora, como el Alacrán, el Cachetón, Aldo Julián, un poco que se me olvida en este momento. La trova es bonita, ha avanzado bastante. Primero había solamente una clase de trova y ahora después ya hay varias formas. Hay una que llama es que la trova dobleteada. La trova dobleteada fue cuando nosotros fuimos con el Tigre García, fuimos a llevar la trova a Nueva York, la trova tradicional. Vimos que gustaba, pero como que se necesitaba, algo más. Se necesitaba algo más en cuanto a la parte musical. Entonces me reuní precisamente en la tienda de Mario Tierra con Iván Guerra, un trovador también amigo, muy entrañable, que murió en estos días, y empezamos a trabajar la trova, lo que se llama, a variar la trova dobleteada. Y le dije al hijo mío, que era al Chano, que era un niño todavía, pero ya tocaba piano, le dije, hágame una pista más o menos así para esta trova dobleteada. Entonces ahí es donde empezó, como dice su nombre, dos versos en una sola trova. Usted también escribe poesía. Le voy a preguntar lo siguiente. De una actuación de trova, si no se graba, se pierde. Es como una jack section cuando los músicos están ejecutando, pero no están grabando esto, ¿cierto? De los eventos que usted ha participado, eso se ha perdido, ¿cierto? Eso queda en la memoria de las personas porque muchas veces no se graban. En cambio, la poesía es más elaborada. Usted hay un estado de ánimo, una vivencia que quiere contar, ¿cierto? ¿Qué nos habla, qué nos puede decir sobre eso? Bueno, yo creo que la enfermedad de la trova es que ya haya quedado capturada. Lo dijo el Güero Fernández, otro de los grandes trovadores, que dijo que las trovas vienen al viento y al viento vuelven a dar. Trovador que se respete no las debiera cobrar. Pero como dice en los dos primeros versos, vienen del viento y al viento vuelven a dar. Ya ahora hay mucho trovador de Facebook. Mucho trovador que escucha las tandas de todos los buenos trovadores que por lo regular se colocan allí. Entonces ellos, yo he escuchado mucho trovador de Facebook. Entonces, lástima que perdió, capturaron la trova. La trova era bonita porque se tiraba el viento, como decía el Güero Fernández, venía y volvía. Entonces creo que no me gustó que hayan capturado la trova, pero la tecnología es así. ¿Y la poesía también fue algo paralelo o qué? No, creo que no, al contrario, en mi concepto personal, creo que sucedió lo contrario. Porque ya puede mostrar lo que tú sientes y lanzarlo al concepto o al criterio del mundo. Yo tengo casi, son unos 10 o 15 poemas que van de boca en boca, inclusive entre los mismos trovadores, los hacen como intermedios en estos festivales. ¿Qué poetas de la tierra admira usted? Yo quisiera ser siquiera un cabello de Jorge Robledo Ortiz,
es lo que yo más, adoro. Y luego, hombre, Castro Saavedra, hablar de un Hernando Montoya en su género. Pero si vamos a hablar de poetas nacionales, yo creo que esa cúspide poética de Valencia, de Guillermo León Valencia, etcétera, a mí prácticamente me gusta más la poesía colombiana que cualquier poeta del resto del mundo. ¿Usted se acuerda del Indio Rómulo y toda esta gente también o no? Yo diría que el Indio Rómulo, para mí ya como la poesía mía es muy muy cafetera, es muy fredonia, muy tierra. Pero la declamación, yo diría que traigo una influencia directa de ese gran declamador, el máximo que yo conozco, intérprete de la poesía costumbrista, el Indio Rómulo. Usted, los temas que toca en la poesía, ¿son también costumbristas o qué? Sí, bueno, tengo dos libros de solo costumbrismo, como Lágrimas de Barro, Del Alma de Mis Montañas, Falda Arriba, tres. Pero ya la nueva poesía, quise como darle un respiro, o la inspiración me tiró allá, que fuera un poquitico más, ¿cómo te dijera? Ya a vivir, a escribir cosas y sentires de este tiempo moderno, que uno, aunque es de otra edad, pues siente también el efecto de circunstancias modernas. Entonces ahí tenemos en Nueva York Lirios en la Bruma, que ya es un libro totalmente de poesía versilista. ¿Por qué se fue para Estados Unidos? Nos fuimos a pasear, le dije a los hijos que si nos íbamos. Yo había tenido una decepción, la gente habla de decepciones amorosas, tuve una decepción amistosa. Y dije, no quiero vivir aquí por no estarme acordando de esto. Pero un momentico, miremos aparte, ¿con los trovadores o qué? Un personaje. ¿O con Astrocol? No, un personaje por ahí, ya sé que fugaz, ya ni lo recuerdo mucho. Entonces nos fuimos, les dije a ellos que si ellos me iban a ayudar, estaban muy pequeños. Ella me dijo que hacía lo que fuera, el niño ya tocaba piano y ya conocían un poco de la trova. Y empezamos con el teatro en Miami, y gracias a Dios nos ha ido, hemos podido subsistir muy bien. Y yo aprovecho también, porque hay mucha gente, no es que yo me haya vuelto extranjerista, porque hay mucha gente que dice, es Estados Unidos, eso es... Para mí, yo ahora que soy retirado de allá, de allá del gobierno, soy un retirado, he sentido tengo mucho que agradecerle a ese país, porque allá estudiaron, allá han triunfado mis hijos. Le agradezco también a ese país, obviamente. Mi raíz está en Antioquia y próximamente me estoy preparando para volver ya definitivamente a volver a vivir a mi tierra. Que es la parte que me parece muy interesante. Vamos a empezar con una canción que es un éxito en diciembre, que es la Boquitón Pro. Esa no es tuya, pero tú la has cantado. Lo que pasa es que yo tengo es una parodia a la Boquitón Pro. Bueno, ¿por qué no le jalas un poquito a esa canción para que empecemos esa parte musical tú? Bueno, muy bien, esto que todavía gusta es una hermosa tontería, que le hicimos una parodia. Mucha gente dice que la Boquitrompona de Mario Tierra. No, me parece que es de Los Alegres Cordilleras. Sí, sí, Los Alegres Cordilleras. De Ruiz del Castillo, el compositor. Y yo digo, no, yo un cierto día, porque me pareció una canción hermosa, su música desde el punto de vista parrandero, entonces le hice una parodia. Y ahí el texto fue hecho por ahí a aquellos, yo digo que fue hecho a aquellos que son... Que no están allá ni aquí hablando hormonalmente. Entonces dice así, lo canta en la interpretación, es como que la cantara él mismo. Yo soy el boqui pulido, el más hermoso de la región. Yo soy el boqui pulido, el más hermoso de la región.
que yo soy como un capullito, linda boquita, linda rosita, mi coroncito con cinturita. Hasta la olvidé. No lo recuerdo. Entonces es una canción así y la gente la toma, la ha tomado para gozársela, como se dice, y así es. Bueno, vamos a intentar hacerle a la otra canción que hablamos ahora en el programa, que es... Del cuerno. La canción que es Toteado la Risa. Hágale un poquito a Toteado la Risa. ¿No es la misma? Sí, sí, Toteado la Risa. Toteado la Risa. Ah, sí, bueno. Ay, yo me río porque te fuiste, rodilla y junta, patia apartada. Te has creído la más bonita, boquichupona, ojibrotada. Eso, y eso se repite, es un... Como le digo, es una... Bueno, la canción que a mí me mata es la de Paternina, que vos le hiciste, que ha sido tu éxito, pues, ¿o no? Sí, es un éxito grande. Bueno, y dale. Éxito del Combo de las Estrellas. Bueno, dale. No me falles, corazón, deja de pensar en ella. Por tu amor te dio traición, ¿pa' qué sufrimos por ella? No me falles, corazón, que mañana un sol vendrá y otro amor regresará con una nueva ilusión. La canción del cornudo sí es tuya. Sí, como no. Contanos de ella y háblanos de ella. Nos contamos un pedacito. El cornudo es un... Eso lo escribí en Bogotá. Ya es el momento así, no es que haya que me haya sucedido, sino que fue así, sucedió así ocasionalmente. ¿Sabes qué? Esa canción que tiene una cosa muy linda, los coros. Los coros son muy pegajosos. Sí, muy pegajosos. Perdóneme, compadre, por ahí andan diciendo que le pusieron cachos por segunda ocasión, porque usted ya tenía bien puesto los de Olafo y ahora con los de cabra lo veo más cachón. Contésteme, compadre, si usted en lo sucesivo va a seguir siendo chivo, conteste sí o no. Yo chivo, no. Cámbiese a los de cabra por uno de venado, que usted con los de cabra lo veo más cachón. Yo cabro, no. Eso, recochas. ¿Vos tocar guitarra no, bien? No, mejor dicho, yo necesito ayuda para tocar un timbre. Entonces, cuando estás en trova, hay como tres o cuatro... Ah, sí, obviamente. Yo tengo mi grupo. Sí. Bueno, ¿qué otra canción? El grupo se llama Mazamorra Estéreo. Bueno, ¿qué otra canción ha pegado bien aquí en nuestro medio y que no la quieras recordar? Bueno, aquí... últimamente no sé, pero estaban temas como Oigan a mi mamá, pero muy demasiado picaresca, Toteado la Risa, está La Jarretona, está... Bueno, vamos con La Jarretona. No, esa sí no la canto yo nunca. Pero dale un pedacito, para que... Esta es la de La Jarretona. Bueno, dale. Desde el día que te fuiste, Jarretona, me duele el buche de tanto suspirar. Me paso fiando aguardiente en las cantinas y hasta pretolio he tomado por olvidar. Porque te juites jarretona de los diablos, un machetazo quedó en mi corazón. Ya no me aguanto esta vida, hijo de mamá, ni los frisoles me llaman la atención. Ya estoy ojiundido en los meros huesos, estoy tico culiseco de tanto sufrir. Y vos, jarretona, echando barriga, durmiendo con otro y burlándote de mí. Bueno, ¿qué otra canción recordás que vos hiciste que haya pegado, pues? Ah, es que yo no sé, ahora vengo como así, lejos, que haya pegado, son por ahí unas, pongo yo, para unas 10, 12 canciones. Bueno, pero decime una que te acordes. No recuerdo, por ejemplo, Maldición Huasca, bueno. En la voz de las aves de Oriente. Dale. A ver, ¿cómo es que empieza eso? No. Bueno, otra que sí te acordes, que nos puedas recordar aquí para este blog. Una canción tuya que cantes en Estados Unidos y que te acordes de ella. No, yo allá, básicamente, donde uno va, cuando hacemos así algunas parrandas por ahí, nos contratan en alguna casa, básicamente son canciones mías, unas tres o cuatro, el resto ya es como
como el negro picante, como... Pero el negro picante no es tuyo. No. Pero canciones digamos de unas otros, tuyas. Canciones unas de tuyas, otros. Recordemos unas tuyas. Pero yo, ¿por qué no sé, estoy bloqueado hoy? Bueno, mientras no, se acuerda... Vamos a acordarnos de una canción que a mí me encanta, que es una canción de mi infancia, a ver si te acuerdas de ella, que llama Quisiera ser el diablo. Ah, sí, claro. No. A mí me dijeron el nombre como de León Posada. León Posada, sí, señor. Sí. León Posada. Esa canción también la has cantado allá con los grupos. Ah, no, porque es que yo no quiero ser el diablo. Pero cierto que es un clásico. Es tremendo. Bueno, vamos a cantar un poquito de Quisiera ser el diablo. Quisiera ser el diablo, salir de los infiernos. Quisiera ser el diablo, salir de los infiernos, con cachos y con cola, el mundo a recorrer, llevar en mi carrera mujeres habladoras y viejas habladoras a los infiernos arder. Si no te arrepientes, vieja, yo tengo... Bueno, hay algo que... un momentico, hay algo que está muy característico en las canciones parranderas y el doble sentido. ¿Qué piensas de eso? A ver, el doble sentido está entre lo normal y lo obsceno. Es muy delicado. Para mí ha sido muy... Yo inclusive tengo canciones que llegué a hacer por ahí y ni las mostré. Yo he visto, he oído por ahí canciones, es un concepto muy personal, que realmente desdicen mucho de la cultura de la música parrandera. Bueno, vamos a hablar de una canción que para mí ha sido una hermosura de la música parrandera, que es El Grillo. Ah, es El Grillo. Esa también es del mismo. De Posada. De Posada. Tiene una gran anécdota. Sí. Este señor, el dueño de Discos Victoria, me contaba personalmente, señor Mario, yo le debo la empresa a Posada, al Grillo. Por la canción. Acordate un poquito del Grillo. El pedacito del Grillo. Mijita, prenda la vela, pero corra pues ligero, que me agarra un animal. Me está picando muy duro, arribita en la rodilla, puede ser un alacrán. Qué desespero, por Dios, qué animal para picar duro, lo siento como una aguja. Tal vez será algún vampiro que me va a chupar la sangre o alguna maldita bruja. Prenda la vela, no sé dónde está. Póngase, mira eso. Tiene doble sentido. Tiene doble sentido. Claro. Bueno, ahora vamos pero a hablar, es muy sutil. Vamos a hablar de la hermosura de Leonero Espina, del Jardinero. Sí, no tengo la letra, Leonero. Porque ahí no tiene en ningún momento el doble sentido, no funciona para nada. Yo diría que eso es un poema campesino. El Jardinero. Claro. Para mí los Bedoyas tienen hermosuras de canciones, pero para mí El Jardinero debiera de enmarcarse en letras de oro, un buen calígrafo que nos haga para los antioqueños, El Jardinero en letras de oro. Bueno, y ahora hablemos de María Teresa. Hace de Ruiz del Castillo. María Teresa tiene ganas de cumbanchar, cuando suena el merengue empieza a revolear con el negrito Vicente. Bueno, eso es una cosa muy... Bueno, usted lo traen aquí cada año a la Feria de Flores. O sea, sí, yo vengo a la Feria a declamar en algunas casas. ¿Pero te trae quién? A mí, por ejemplo, Astrocol me trae. Yo ahora estoy como comisionado para formar una escuelita de trova, porque es que hay mucha inquietud entre gente de otras nacionalidades. Y yo creo que la trova, parte de la trova se puede enseñar. Sabemos que es una mecánica, que son una métrica. Y yo le digo, yo si no puedo enseñar a ser buen o mal trovador, depende de la inspiración. Dale con dos trovitas. ¿Como a quién? A lo que usted quiera, como que hayan sido como caballito de batalla tuya. Ah, no. Bueno. No tengo el trovador, ningún trovador. Todas son distintas. Vamos a hacer una trova, pues, al programa. A la maquero. No, a la maquero, no, él no sabe quién es la maquero. Ahí viene Mario Tierra. Unas trovas a tu hija, pues, a tu hija. Unas trovas bien bonitas. Bueno, dale. Bueno, a tu hija. Presento a la hija mía, que no le gusta la guerra, ella ama la poesía, y que florezca en mi tierra. Aquí le digo ante ustedes, en un verso bien honroso,
que de esta negrita linda me siento muy orgulloso. Bueno, don Mario, cuéntenos de la estadía suya en Estados Unidos, hasta el Miami, en Nueva York, me imagino. Sí. Siempre trovando, tocando canciones, o cuéntenos a ver. No, por lo regular es la trova. Iniciamos los primeros años fue de teatro con ellos, un teatro costumbrista con una obra que hicimos ahí. ¿Cómo la montaron? Pues eso ¿Y cómo se llamaba? Pobres pero en Miami. Sí. No, yo tomé la familia con lo que empírico, pero siempre nos ha gustado la actuación a toda la familia en algún ramo. Entonces hicimos, vamos a hacer una obra que sea como de unos campesinos que llegaron aquí. Es que eso es como tan difícil cuando uno llega. Entonces, a ver cómo los campesinos, cómo unos campesinos, pero de allá, del cafetal, cómo subsisten en un centro de una ciudad de Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito de Fredonia. ¿Qué es para ti Fredonia en este momento? ¿Qué significa en tu vida Fredonia? Lo que yo creo que lo que significa para el niño una cuna, una cobija, un arrullo. Se te viene mucho Fredonia cuando estás por allá. Sí, yo adoro Fredonia y creo, pues, modestia aparte, como fredonita, que Fredonia es muy importante. En todo aspecto, me parece que Fredonia tiene el campesino más auténtico de Antioquia. La gente es muy humilde, tiene grandes riquezas, grandes paisajes y tiene grandes intelectuales. Que vale bueno, la pena tener en cuenta. Volvamos a Estados Unidos. ¿Qué aceptación has tenido allá y si vos hablas inglés o si tus tramas son netamente en español? No, en español únicamente. Yo de inglés realmente yo no hablo inglés. Mejor dicho, me defiendo por ahí para yo era comprar. Sí, para comprar ahí una soda, una gaseosa, porque los dedos míos son bilingües. Yo, por ejemplo, digo hago así y así y me dan cuatro de esos. Entonces, bueno, mentira, no lo digo por eso, sino que no es mi meta, mi meta es era llevar los hijos, ellos ya están enrutados, yo quiero regresar. ¿Usted ya es ciudadano americano? Apenas me hago ciudadano este hombre, año. Pero muy raro un trovador hablando de la tierra siendo americano, ¿no? No. Siendo gringo. No, a mí me parece que el hombre es universal. Ahora existe la doble ciudadanía, no hay que renunciar a ninguna bandera. Y yo realmente debo serlo por dos cosas. Primero, porque tengo más posibilidades de viajar, sobre todo viajar a los mismos Estados Unidos, que es donde ya están creciendo ya mis nietos. Y de un país que tengo mucho que agradecerle, personalmente tengo mucho que agradecerle. Bueno, don Mario, le deseamos una estadía muy importante aquí en la ciudad. Le decimos que lo queremos, lo admiramos mucho, porque ahora seguimos con la niña. Oh, muchas gracias, le agradezco mucho. Bueno.